Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a una invitada muy especial y pinta bien la entrevista porque Marta es muy graciosa, o por lo menos eso dice ella, ¿eh? Pero aparte de eso hace muchas cosas más. Así que buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Me has cortado con lo de que soy graciosa, porque ahora voy a ser un secón y voy a quedar muy mal. No, bueno, esto es para romper el hielo porque aquí donde la veis decía que estaba nerviosa antes de la entrevista, ¿eh? Oh, sí, estoy muy nerviosa. Bueno, primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados. ¿Quién es Marta? Antes de lo que es ahora, que ahora es una gran marquetera y tiene una gran agencia y le salen los clientes por las orejas y más, ¿de dónde viene Marta? ¿Qué inquietudes tenía cuando era Agencia. pequeña y demás cositas? Uy, siempre estamos cuando era pequeña. Bueno, yo de pequeña tenía muchas y nada, o sea, me gustaba hacer todo y dejar todo y hacer más. Y ahora mamá quiere una revista para aprender a hacer fotografía y venía la fotografía, la revista de fotografía y yo me podía mirarla y eso. Bueno, me han gustado muchas cosas de pequeña, la verdad. Mi tía me. Madre mía, sí, que empiezo por aquí. Empieza, empieza, que ahí vamos hilando y ya verás cómo salen cosas chulas. Me acuerdo que mi tía me regaló cuando era pequeña un libro que era Mi vocación o algo así. Y era una chiquita que iba cada día le gustaba una cosa. Hoy médico, mañana veterinario, al otro día tal, buscando su sitio, ¿no? Vale. Y yo, pues a mí me pasaba más o menos parecido, pero durante mucho más tiempo, porque ya cuando termina el libro tenía claro lo que era. Yo no supe lo que iba a hacer hasta terminada la universidad. Así es que, pues muchas, pues me gustaba la fotografía, otro día decía, pues ahora quiero ser peluquera, porque es que al final todo tenía relación con lo creativo, lo manual, Vale. diseñador gráfico, también he querido ser diseñadora gráfica y yo me pasaba las tardes, mientras otros niños a lo mejor se la pasaban, pues no sé, jugando de otra manera, yo era la friki del Paint, era lo que tenía en el ordenador, entonces con Paint y con píxel a píxel, tiqui, 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 yo me iba haciendo mis muñequitas y cosas. Eso ya de pequeña. Sí, bueno, de pequeña, desde que hay que tengo mi edad, o sea, Bueno, sí, pero no, tengo pero a no ver, sé cuándo que estaría. no, lo que pasa es que me resulta curioso que a lo mejor, como dices tú, mientras los otros niños jugaban al pillado, al fútbol, a las muñecas, tú con el Paint ahí También me haciendo. gustaba jugar a las muñecas, también me gustaba jugar a pillar, salir a la urbanización, bañarme en la piscina, sí, era tiempo para todo. Pero lo que pasa es que yo no conocía ningún friki más que se pusiera a hacer dibujitos. Claro. Y entonces, ¿todo eso a qué te llevó a estudiar? ¿O qué dijiste? Guau, pues me gusta esto, ¿qué voy a estudiar? Ahora dices, abogacía. ¡Pam! Abogada, muy bien, venga, siguiente. Que va por ahí la cosa. ¿Sí? O sea, ¿Qué estudiaste? a ver, a mí me llamó siempre lo creativo, pero ¿qué pasa? Que cuando somos niños tampoco nos guían. O sea, en el cole yo me acuerdo que a lo mejor teníamos una clase con un test, recuerdo el test ese, que nos pasaron para ver qué queríamos ser, para encaminarnos, y había cuatro resultados diferentes. Uno era ejecutivo, el otro no sé cuántos, no, bueno, total, que me salió el ejecutivo, entonces no me acuerdo de los demás. No me salió ni el creativo y digo, vamos a ver si mis únicos sobresalientes eran en plástica, la verdad. Pero bueno, me salió por ahí y dije, pues venga, y dije, bueno, lo primero fue, mamá, quiero ser diseñadora de moda. Ah, ¿Ves? Bien encaminada. muy bien. Quiero ser diseñadora de moda. Y entonces mis padres, pues buscaron las escuelas de alrededor, tal, tal. Yo era un poquito vaga, también de niña. O sea, no tenía muchas ganas de hacer lo que me. De obedecer órdenes. A mí me gustaba dibujar, pero lo que a mí me diera la gana. No me pongas Vale. la en hilo ahí para que yo la dibuje, porque eso ya no. Vale. Bueno, entonces, la cuestión es que vinieron mis padres y me dijeron, vale, hemos estado en tal sitio, tienes que llevar una carpeta de dibujos este verano. Es que eso sería rollo al terminarla eso y Vale. para. Y porque dije, vamos a probar con un FP de algo que me guste. Vale. Ah, o sea, FP, ni siquiera dijiste universidad o carrera. Primero La hice, FP. pero espérate un Ah, poquito. vale. Perdón, perdón. No, qué va, me mandan los dibujos y me voy a dejar fatal hoy en esta entrevista, pero bueno, me mola.
Me dice, tienes que hacer una carpeta de dibujos. Y yo dije, uff. Ahí me entró el miedo horrible, pero yo no he ido a clases de dibujo en mi vida, las de plástica del colegio y mis prácticas Y propias con el tu pain. paint. Y bueno, y con la mano también. Pero no tenía nada. Entonces ahí entra ya mi primer contacto con el síndrome del impostor. Y dije, pero que van a ver mis dibujos y los de las otras personas que sí que valdrán algo. Y Claro. lo que va a ser vergüenza máxima, y dije, mamá, yo me voy a meter administrativo este año. Y me metí administrativo, que tiene mucho que ver. No, pero como me había salido ejecutivo, dije, pues por algún lado tengo que empezar, ¿no? Me meto corporativo. ¿Pero administrativo de FP o carrera de en plan administra Espérate, espérate, que lo he hecho todo. Yo me metí a administrativo de FP al primer ciclo, o sea, vale. el Vale. ciclo medio, que fue a un año y luego unas prácticas. Y en las prácticas me tuvieron así, tiqui, copiando, o sea, transcribiendo al Vale. ordenador. Un tochón así de hojas, esto es poco, esto no es nada. Sea, Un tochón hasta aquí de hojas el Quijote. de un libro que escribía un tío que era químico o algo así. La verdad es que yo no entendía nada, era todo el rato fórmulas y cosas. Y yo estaba así. Pues nada, aburrida de la muerte. Yo veía mi futuro y decía, toda la vida voy a estar en cuatro paredes así, y si no archivando, digo, me agobio, me agobio, me agobio, me agobio. Yo terminé mis prácticas porque eso sí, lo que empiezo lo acabo, Vale. pero pero dije, vale, ya está, esto lo que va a ser es un puente. Entonces, vale, esto ya lo conozco, va bien por aquí, sí, me gusta lo que he estudiado, pero lo que no me gusta es lo que El estoy trabajo. trabajando. Vale. Pues vamos a seguir adelante y luego ya paso a hacer una carrera. Pues entonces ya me fui al ciclo superior. Y al ciclo superior lo continué de lo mismo también, porque ya iba por un camino. Ya me fue gustando más también. Vale. Porque por ahí pues ya es más estratégico, ya tenías el proyecto de fin de curso y al final tiene todo mucho que ver. El proyecto que hacemos tiene mucho que ver también con el plan de marketing que hacemos después en marketing. Bueno, total, que aún así yo tenía claro que yo no quería para mi vida el trabajo de oficina y me agobiaba enormemente. Me fui bueno, hice las prácticas de ese ciclo superior Vale. y durante las prácticas de ese ciclo, pues también lo mismo, aburrida, trabajo de oficina, un techo, no puedo, no puedo. Tengo que hacer otra cosa. Pues vamos a seguir, pero vamos a seguir por la misma rama. Y entonces me fui a empresariales, que es ahí donde ya conocí el marketing. Vale. Entonces, aquí es donde esto es unos tres cursos perdidos por el camino. Bueno, perdidos no, es que yo no he perdido ningún curso. Claro, eso es No, porque invertidos, están yo invertidos. ya llevo una base. Que, Claro, oye, claro. al final ha sido como repetir cosas y que me cale más. Bueno, da igual, todo bien. En empresariales ya es donde conocí el marketing y que ojalá me hubiesen hablado antes también de esto, ¿no? Claro. Porque a lo mejor hubiese sido publicista, no lo sé, pero como nadie me supo encaminar y yo tampoco sabía a quién pedir. Bueno, la verdad es que entonces, o sea, en los institutos nadie tenía ni puñetera idea fuera de, puede ser abogado, médico, veterinario y cuatro cosas más. Y psicólogo. Y psicólogo. Y nada, que Ah, ahí pero fue cuando dije, yo quiero hacer esto. Entonces, cuando terminé la carrera, ya me metí en un curso de posgrado en otra universidad y seguí por ahí. Luego hice otros posgrados de la Universidad de Valencia, y luego ya más tarde un máster, pero mientras tanto yo ya estaba trabajando de lo que soy. De lo que eres ahora, o sea que, hombre, aparte de que ha quedado claro que eres una empollona, porque estudias muchísimo. No, pero si he sido la estudiante perpetua esta, pero no. Claro, eso siempre es verdad, el estudiante perpetuo. Pero claro, estoy convencido que el marketing empresarial no tiene nada que ver con, bueno, no sé, con lo que haces ahora, porque yo creo que Tiene también mucho la que ver. universidad a veces se queda muy obsoleta. Y entonces, Vale, cómo lo que no te saltas al dicen. online? ¿Cómo saltas Bueno, al online a decir, ostras? es que sacas. Porque te sigo viendo entre cuatro paredes, ¿eh?
Sí, porque para hablar contigo y para que me oigas bien tenía que estar aquí encerrada. Luego a lo mejor Vale, me vale. voy a estar. Bueno, a Vale. ver, tiene mucho que ver, tiene bastante relación y además yo creo que uno de mis puntos fuertes es que tengo esa base empresarial Vale. y que lo veo todo desde el punto de vista de los objetivos del negocio. O sea, que hay objetivos de marketing, lo sabemos también, pero los objetivos de negocio para mí es lo que importa desde el principio, porque al final es lo que queremos alcanzar. Y el camino para alcanzarlo, con sentido común, con cabeza, con saber qué es lo que podemos hacer como empresa y qué es lo que no podemos hacer, qué ideas locas se nos pueden ocurrir y podemos llamar mogollón la atención, pero ojo, el presupuesto, tal, hay muchos factores. Entonces, yo creo que el punto de vista este de empresarial me favorece mucho. ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver mucho porque al final lo que es la planificación inicial, lo que es un plan de marketing, es que es la raíz está unida con el plan de negocio. Claro, vale. Claro, entonces eres un poco, claro, eres especialista un poco en ese aspecto, ¿no? En ese plan de negocio para conseguir los objetivos del cliente. Exactamente, para conseguir los objetivos de la empresa. Bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, te digo una cosa, te llegan muchos clientes que no tienen ni idea de hacer el plan de negocio o el plan de marketing o están ¿Qué va? perdidísimos o lo tienen clarísimo. Todos saben hacerlo, pero nadie lo ha hecho. sea, todos saben hacerlo, pero nadie lo tiene escrito, ¿no? Hombre, muchos sí, hay algunos que sí, que tienen adelantado cosas porque saben que lo tienen que hacer o porque a lo mejor también han estudiado ADE o algo y hay cositas que tienen por ahí un DAFO y un CAME y cosas así. Pero lo que generalmente no tienen claro, según mi experiencia, lo que generalmente no tienen claro es quiénes son. ¿Qué quieren transmitir? ¿Cuál es la personalidad de marca de la empresa? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar con la marca? Vamos, si todo eso no lo tienes, ¿qué pasa? Que al final te pones a comunicar pues lo que se te ocurre, lo que toda tu competencia no, lo que tu competencia chunga, Claro. que es pues los atributos de producto, cosas que realmente a ti te importan mucho porque te has gastado mucho dinero en ese atributo porque quieres que tu producto sea el mejor, pero al cliente final, pues no se lo cuentes así porque no le importa. Claro. Claro, es un poco, claro, la comunicación de marca, ¿no? Por decirlo así. Sí, que eso sería como la parte final. Pero mientras tú estás construyendo la marca, y esto es trabajo de branding, pero que va también encaminado desde el principio. Cuando estás construyendo la marca, te tienes que dar cuenta de muchas cosas. Y mientras vas conociendo a tu público, te das cuenta de muchas cosas. Y te das cuenta de cómo quieres ser y cómo no quieres ser, cómo quieres que te vean y cómo no quieres que te vean. Y eso es algo que normalmente es que ni se lo han planteado. Entonces, cada día comunican de una manera diferente, caen en lo corporativo, la mayoría de las veces. Y desde luego, si quieres comunicar online o quieres comunicar en redes, caer en lo corporativo es lo más aburrido que hay en el mundo. Claro, porque claro, tú cuando empezaste, has comentado antes que mientras estabas estudiando y haciendo prácticas más, tú ya estabas trabajando en lo tuyo. ¿Y cómo fueron tus primeros trabajos o de qué eran? ¿O empezaste en una Claro. agencia, creaste una agencia, dijiste, aquí estoy yo y... No, no exactamente. Yo al principio trabajé para otro, pero fue poquito tiempo. En una de las ocasiones, uy, esto también me va a dejar mal, muy mal, pero bueno, da igual. Venga, luego no se lo cuentes a nadie, ¿vale, Rodrigo? Por favor. Nada, la audiencia está ahora expectante, venga. Esto tuvimos una reunión porque se iba. No recuerdo exactamente de qué era, pero da igual, lo voy a contar así por encima, que se va a entender. Tuvimos una reunión en la que estaban el jefe y la jefa, porque ahí eran todos jefes, yo era el último mono. Pues nos exponían un problema al que estábamos expuestos, ¿no? Vale. Y
Y yo pensaba que tenía una solución válida y buena. Y entonces dije, oye, pues podíamos hacer esto. Y pasan de mí. Yo, bueno, pues nada, vale, ha pasado de mí. Pero es que cuando salimos, mi jefa esta, que era como mi jefa directa, Vale. me metió en un cuartito y me dijo, eso que has hecho no lo vuelvas a hacer. Tú no estás aquí para dar tu opinión de nada. Y digo, sí, perdona, entonces ¿para qué preguntas en una reunión que estamos todos o para qué me metes? ¿Para mirar? Pues nada. Y dije, bueno, pues nada, yo eso no se lo dije, eso se lo habría dicho ahora. Ahora. Pero entonces dije, vale. Y Y entonces entonces, dije, pues vale. Y si soy el último mono, no se tiene en cuenta lo que yo digo, ta, ta, ti, ta, 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 ta. Y yo creo que sí que podría aportar. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, dos cosas, o cambiar de trabajo o buscarme la vida por mi cuenta. Y me busqué la vida por mi cuenta porque no era un momento para buscar trabajo. que ese fue el Entonces, detonante, ¿no? Un poco de decir, eso ¿qué fue lo me que uso o no? dije. Dime, no me han dicho. Vale, claro. Oye, pues está muy bien ahí que pasa mucho que el punto de inflexión de decir, sí, pues me voy y tú te lo pierdes. Hay una cosa que me sorprende que de todo esto que me estás hablando y demás, y supongo que al hacerlo tú todo, que luego me contarás, ¿tú no has tenido formación de ventas? También. Ay, es que no te lo he contado, pero es que si Ah. te cuento todo, nos quedamos hasta pasado mañana. Bueno, Bueno, no. claro, porque, a ver, Ya. considero fundamental que sí, plan de marketing y demás, pero si ahora tienes que captar clientes, tendrás que saber de vender. Pues mira, que tengo de todo. A ver, formación de venta. He trabajado como comercial Vale. antes incluso de la universidad, o sea, ya con el ciclo, probé pinitos de comercial, cosa que no me gustó, pero aprendes cosas interesantes. Y luego también hice un posgrado de jefe de ventas. Cosa que, bueno, aprendes cositas, pero al final, como se aprende a vender, es vendiendo. Claro, efectivamente. Ahí es como se aprende, ¿no? Y entonces te lo empiezas a montar tú solo y ¿qué haces? ¿Ya directamente la agencia que eres actualmente? Oh, O... espérate, espérate, espérate. Bueno, no, no te esperes, te voy a contestar lo que tú me has preguntado. Vale. Dije, me voy yo sola. Voy a hacer lo que está haciendo ahora. No sé cuánta gente, porque entonces empezaron fue cuando empezaron a proliferar los marqueteros ahí a tope todos con las redes sociales y mucho community. Y entonces yo lo que hice fue un posgrado de community manager y no me acuerdo cómo se llamaba, era lo más comercial que había entonces, llamarlo Vale. así. Pero al final era preparar la estrategia de marketing, ponerla en funcionamiento, tal. Y entonces, ahí con eso hecho es cuando dije, y después de las prácticas de esto, es cuando dije, venga, va, vamos a hacerlo por mi cuenta. Y entonces yo tenía en el entorno, pues gente, familiares y amigos que tenían empresas Ah, vale. que así de gratis no les importaba que rompiera mano. Entonces, así de gratis o cobrando muy poquito, pues nada, regalando mi tiempo a los del entorno. Alrededor. A los del entorno. Y cuando yo ya iba viendo que, ostras, pues tampoco se me da mal esto, tal, vamos a ir dando más pasos. Y fui dando más pasos. Ya no sé si fue antes o después. Bueno, uno de mis primeros clientes reales que me pagaban por lo que hacía sin conocerme Vale. fue a través de una campaña que hice en AdWords, porque es Google Ads ahora. Y yo hice esa campaña e invertí 100 euretes en la campaña de Google. Y me llegó este cliente que estuvo conmigo, pues, no sé, 3 años o así. O sea, que me fue súper bien. Pero no volví a hacer Google Ads en la vida para mí. De hecho, ya no sabes hacer, ¿no? Ahora sí que sé hacer, porque sé hacer y he hecho para otros.
Pero para mí, pues no me apetecía gastarme nada, iba a lo poquito. Bueno, luego he ido pues virando y mejorando mis técnicas Vale. y he seguido estudiando y he seguido añadiendo otros procesos. Me he dado cuenta, bueno, me di cuenta en su día que el community por sí solo no servía para nada porque al final estabas comunicando lo mal que lo hacían otros. Vale. Y me tuve que meter un poco más a fondo y ahí es donde ya dije, a ver, yo vengo de empresariales, tengo este conocimiento por aquí, tengo este otro por aquí, vamos a unirlo todo y hacerlo todo con sentido desde la base. Entonces ahí ya empecé a meterme pues un poquito en toda la historia, en todo el meollo de la empresa. En muchas cosas no te dejan meterte porque, Claro. ¿dónde estás tú? Si eres la de Facebook, que para algunos eres la de Facebook. Claro, ¿no? Y entonces, claro, ahí es cuando empiezas en LinkedIn o ya estabas ya en LinkedIn. Yo tengo LinkedIn desde 2013, pero no lo he usado hasta hace unos años, pocos. Y ahí no había empezado en LinkedIn. Ahí lo que empezaba era yo me buscaba yo buscaba los clientes pues por el boca a boca o porque iba directamente y los conocía o no sé, ya no recuerdo de qué manera, porque ahora mismo vienen. Ahora ya simplemente me siento a esperar, ¿no? Oye, aquí no pasa nada, ¿eh? O sea, si es de sentarse a esperar, hay que sentarse a esperar. No pasa ni media. Que era broma, ya no me acuerdo por dónde iba. No, empiezas ahí en LinkedIn un poco, empiezas a ver ahí las Pegamos el salto neces a LinkedIn, vale. Pegamos la... el salto a LinkedIn, No, a entonces. ver, empiezas las necesidades, creas la agencia, ¿no? Tú sola, tienes la agencia de No, comunicación. yo la he creado yo sola, la he creado con gente, pero si te lo cuento todo, sí que te aburro, que te mueres. No, a ver, tú, a Mira, yo ver. marcas he tenido varias, ¿eh? ¿El qué? Marcas Marcas. he tenido varias. Claro, pues oye, Y cuéntanos un poco tu lo he estado experiencia de haciendo. cómo es crear una marca, cagarla, crear otra, verla, virar, etcétera. Claro, Vale. porque eso es interesante para la audiencia porque gente de cómo empiezo, cómo hago. Muchas veces la gente lo hago solo, es mejor con socios, cuántos socios, con amigos, con familiares, con el cuñado, no sé. Pues a ver, también según. Si tú estás muy seguro de esos socios, pues adelante. Pero en mi caso, no era estar segura, era estar insegura de mí. De No ti. era que estuviera segura del otro. Y yo tenía clarísimo que si yo me tenía que buscar un socio, tenía que ser un socio que estuviera por encima de mí. Pero yo nunca me buscaba un socio que estuviera por encima de mí. ¿Por qué por Ni encima de por ti? debajo, ojo. ¿Pero por qué por encima de ti? Porque dices, por lo menos aprendes de esa persona. Ah, vale. O sea, tú buscas un socio mejor que tú, como Claro, mínimo. que ya tenga más bagaje. Bueno, al final yo lo único que buscaba en un socio por aquel entonces era compañía, el no ir sola y el quitarme parte de esa carga que me ponía encima el síndrome del impostor. Vale, claro. Y bueno, pues a mí no me ha salido bien en ninguna ocasión. En una de las ocasiones fue más largo. Estuve más tiempo con esta persona, pero al final teníamos caminos diferentes. Y normalmente hemos tenido caminos diferentes. Pues con uno, yo buscaba ofrecer más calidad y mejorar y ofrecer cada vez cosas mejores. Y él buscaba clientes súper baratos y churros, hacer churros. Un churro, un churro, un churro, un churro, una docena, toma, otro, una docena, toma, Ahí otro. no tenías clara la identidad de marca, No, pero claro, nada, yo me agarré, me voy viendo en ese momento porque dije sí con alguien y él era pues, para mientras. ya. Y nada, ese nada, luego tuve otro, he tenido marca sola, la primera fue yo sola, ¿eh? La primera fue yo sola. La marca es que el naming no fue mío, era de mi pareja de entonces. ¿Cómo se llama? ¿La pareja o Hombre, el...? la marca. Lucinia. Lucinia.
¿Y eso qué, de O qué sea, eso era? era como un gorrión y como era de comunicación y a él le parecía una idea maravillosa y le súper parecía una idea maravillosa, pues, y a mí me daba igual, porque yo decía, vale, al final da igual porque voy a ser yo, pues dije, venga, va, pues Lucinia, ya por acabar rápido, pero porque todo lo que se me ocurría a mí me decía, eso no me gusta, eso no me gusta, y yo ya decía, pues, si no le gusta, pues a lo mejor no le gusta a nadie tampoco, pues venga, voy a hacer caso con uno que ni yo sé pronunciar. Y entonces esa fue el primer error, porque yo esa marca me la quise cargar prácticamente desde el principio y al final me la cargué con Lucinia. Igual, o sea, he tenido por medio otras, pero Vale. nunca abandoné Lucinia porque era como esa parte que era solo mía. Aunque yo he tenido otros socios, yo he seguido trabajando por mi cuenta cosas con aquella marca del pasado. Vale. Y nada, así. Y entonces, claro, entonces, a ver una cosa, has tenido, empezaste sola con compañeros o socios, al final no funcionó y al final decides entonces volver otra vez sola con tu naming y con tu marca y Claro, con tus objetivos y todo, ¿no? yo siempre me he sentido que estaba sola. O sea, y yo siempre, la parte de mi trabajo que es la que mejor hago, que es la parte estratégica y la parte de liderar el proyecto en este caso, la he hecho siempre. Y aunque yo he tenido socios con algunas marcas, yo siempre he tenido también mi parte paralela de ir por mi cuenta y hacer cosas por mi cuenta, porque a lo mejor no tenían relación con lo que querían ofrecer los socios con los que he estado. Entonces, pero al final yo siempre he estado sola, lo único es que no tenía cocos. De decir estoy sola. Entonces iba bajo una marca comercial que me protegía Claro. y me hacía estar calentita y ya está. Y ahora he estudiado y he dicho que yo soy Marta Jiménez, que ya está bien, que a partir de aquí ya, si quiero marcas, tendré marcas, pero que la central sea yo, porque si no, al final, cuando voy, o sea, si tengo que abandonar otra marca, abandono todo y tengo que empezar de cero otra vez. Nada, al final yo soy yo. Yo estoy muy segura de lo que yo ofrezco y no tengo que tener ningún miedo, ni tengo ningún miedo. Y bueno, cada vez estoy más segura con la experiencia, con todo. No, no, no. Ah, pero eso, ¿y cómo fue tu primer cliente bajo tu ya propia marca de Marta Jiménez? Porque tu agencia se llama Marta Jiménez, sí, no, no. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Tu empresa cómo se llama? ¿Tu agencia? ¿Marta Jiménez? No. No, es con M de marketing. Yo sigo siendo Ah, con M. eso, vale, con M de marketing. De ¿Vale? marketing. Y lo que pasa es que ahora pongo en todas partes Marta Jiménez con M de marketing. Vale, a eso me refería. Y entonces, ¿cómo fue tu primer cliente ya sola, sin síndromes y, bueno, seguramente lo tendrías? A ver si sale bien, sale mal. ¿Cómo fue ese proceso? Exactamente igual, sin yo ni me he enterado con el proceso. Vale. Yo he ido transformándome y no me he enterado. O sea, voy mejorando, voy aprendiendo cosas, voy transformándome, digo, ahora voy a hacer esto otro, voy a ofrecer esto porque detecto que el público necesita este servicio y voy transformando y aquí nadie se da cuenta. O sea, recientemente he cambiado las facturas, el logotipo en las facturas, el formato. No, no me ha dicho nadie, oye, ¿me has enviado otra factura? O sea que nada, que Lo es. saben y porque lo publico también. Claro, ya va todo en automático, ¿no? Yo creo que sí, o sea, voy a seguir cambiando, voy a seguir mirando, ¿verdad? Y de aquí 10 años no sé lo que estaré haciendo. Estaré haciendo lo mismo, pero súper, hiper mejorado. Claro, bueno, pero básicamente, ¿en qué te centras tú ahora cuando te llega un cliente? ¿En qué me centro? ¿A qué te refieres? En tu principal objetivo o principal servicio que diga, bueno, vamos a empezar aquí o Da hacemos igual, esto, hacemos. yo tengo varios, yo me he metido ya hostias suficientes como para centrarme en una cosa solo. Vale, y bueno, claro, pero y entonces subcontratas a gente, tienes un Bien, equipo. claro, yo tengo un equipo que lo tengo ya. O sea, quiero decir, yo ya suelo trabajar con las mismas personas siempre. Lo que no quiere decir que ahora cuando lo petemos necesite más personas. Pero ahora mismo yo ya tengo un equipo con el que suelo trabajar. Y claro, subcontratándolo, de momento subcontratándolo. Ellos no van a querer trabajar nunca para mí, ellos subcontratados están bien. Claro.
Pero si tengo que contratar a alguien, será un poquito más adelante y tendrá que ser gente. ¿Crees que es mejor ese modelo de empresa? Creo que me ha dado siempre un miedo horrible, pues, contratar. Entonces, la subcontratación pues te permite tampoco estar atada a una persona que luego al final hay buen rollo y se alarga la relación mogollón de tiempo. Pero cuando contratas es que, bueno, hay muchas cositas que pueden pasar y eso sí que es para supervalientes, que a lo mejor un Claro. día lo soy, pero todavía no lo he sido. Claro. Vale. Y bueno, y entonces ahora hablemos de LinkedIn. Estás en LinkedIn, empiezas a crecer y cómo te empiezas a mover en esta red, porque yo te conozco hace relativamente poco y por lo que veo llevas un montón de tiempo. Hombre, llevo desde 2013, pero no lo he tocado hasta que nació mi hijo. Vale. ¿Bebé? Claro, bueno, claro, pero por eso que de repente empiezas ahí a pum, 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 pum y, Claro, por ejemplo, ¿te creas tú todo tu contenido, lo haces otro? ¿Cómo es tu proceso de trabajo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas sobre la marcha? no, vamos a ver, yo tengo claro qué cosas. ¿Qué tipo de publicaciones quiero publicar? Tengo claro que cómo quiero que se me vea, que a lo mejor tampoco me beneficia, pero No. a mí me gusta. Bueno, tienes tu personalidad. Bueno, tengo claro lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar, y como también tengo una forma de ser. Que soy así y que me gusta decir lo que pienso siempre con la educación por delante, ¿eh? No, no a lo Belén Esteban ni nada de es que yo digo lo que quiero, ¿no? Entonces, pues es que puedo hablar casi de lo que quiera, pero claro, dentro de la estrategia mía. Bueno, ¿cómo empecé? Perdona, que ya no sé si me he ido por otro lado. Yo empecé aquí cuando di a luz a Álvaro. Cuando nació mi hijo, que ahora tiene casi 2 años, cuando nació mi hijo, yo tuve los 4 meses esos de maternidad obligatorios. Y durante los 4 meses de maternidad, nada, yo me metía, veía tal, muy divertido, pues, le escribía a alguien a su post y punto, ¿no? Y conforme iban pasando los meses y me iba cabreando también, porque me iba cabreando yo conmigo misma por haber sido tan automona, porque digo automona porque es que yo ahí que me estaba viendo mona. Y es porque no puedes ser madre igual siendo autónoma que trabajando para otro. No tienes nada realmente, o sea, tienes tus 4 meses de maternidad que te los pagas tú. Bueno, te van a pagar 900 euros al mes, pero es que con 900 euros al mes, a lo mejor, según lo que tengas, no pagas ni tus gastos. Entonces es un poco complicado. Y nada, dije, pues voy a buscar trabajo. Y quise buscar trabajo, pero porque como yo en ese punto ya había dejado de trabajar con varios clientes, estaba en una cosa muy flojita, tenía una cartera bastante flojita para poder llevarla a cabo durante el embarazo, que además me pasé un mes entero en el hospital y fue un embarazo malísimo y mi hijo nació antes de tiempo. Todo eso pues me había llevado a que todo fuera muy suave. Y Y nada. ahí cuando empiezas a buscar trabajo es cuando ya empiezas a darlo un poco todo con lo de con M de marketing. Ahí cuando empiezo, nada, con M de marketing está siempre, eso me acompaña desde hace muchos años. Entonces, el hecho de ponerme a comunicar en LinkedIn con mi primera intención era buscar trabajo, pero yo no puedo buscar trabajo porque es que yo soy autónoma. Claro. Y entonces al final, pues yo me ponía a hablar pues, de lo que yo sé, de lo que yo hago, de cómo me gusta trabajar, de cómo me gusta el marketing, de qué es lo que no me gusta, de qué es lo que veo y no me gusta o qué es lo que veo y que me encanta. Y bueno, de buscar trabajo, pues me empezaron a aparecer clientes y dije, ostras, pues no quiero buscar trabajo. Esto es lo que yo quería, volver a engancharme y cogerlo con fuerzas. Y además que es muy bueno LinkedIn para eso.
Claro, bueno, pero hay gente que LinkedIn no lo explota o no lo hace bien, no sé. Tampoco es una cosa de, es una red de oportunidades, ¿no? Yo creo que sí, claro, hay que aprovechar las oportunidades, pero en todas partes. En la calle también hay que aprovecharlas. Si tú estás en una oficina encerrado trabajando solo y no ves a nadie, es que tampoco se te va a presentar ninguna oportunidad. Ahora, si sales, te vas a una oficina de coworking o algo, por ejemplo, y sales y hablas con la gente y almuerzas con la gente y conoces a esa gente y esa gente te conoce y esa gente habla de ti, pues ahí aprovechas un poquito más las oportunidades que tienes de networking. Claro. Bueno, pero LinkedIn Bueno, es una lo que forma de te fijas hacer. es igual. Claro, lo que pasa es que eso, LinkedIn es una forma de hacer networking de forma online desde tu casa, ¿no? Porque. De tu casa y en calzoncillos, pero bueno, yo no uso calzoncillos, ¿eh? Pero bueno, que sí, que es así, pero si tú no te comunicas con la gente, no hablas con la gente, si tú y yo no hubiésemos hablado la primera vez, hoy no estaríamos haciendo este vídeo. Claro, no, no, está claro, sí, está clarísimo. Lo que pasa es que me interesa saber un poco cómo es el tema clientes, cómo te has, como ya dices que te has dado palos por todos lados, cómo has aprendido a detectar banderas rojas de decir, puf, a este no quiero ni con cola, vamos. Bueno, yo creo que esa, como todos, porque todo Porque el mundo. tú hablas mucho de, a veces de esas cosas en los No, yo posts. no he hablado mucho de banderas rojas. Bueno, quizá en alguna ocasión sí, o he contestado algún post que se hablaba de ello. Pues sí, hay banderas rojas, como esta, como esta última que os comentaba de, ¿tú qué te dedicas al marketing? Oye, necesito a alguien que me lleve las redes. Bueno, pues yo no puedo llevarte las redes porque yo no sé lo que es llevar las redes. ¿Cómo se llevan las redes? ¿Así? No sé cómo se llevan. No conozco ese concepto. Ahora, vamos a ver, te cuento qué es lo que yo hago y si es lo que te interesa, pues vale, porque yo sí que se lo cuento. No, no suelo decir, mira, Cruz, me has dicho llevar las redes, pues ya no quiero nada contigo. Claro, Adiós. Yo te lo claro. cuento y así a lo mejor de aquí 3 meses te lo piensas mejor. Y ya vienes prebuscando algo que tenga sentido, porque llevarte las redes, por llevarte las redes, eso es lo mismo que has estado haciendo tú hasta ahora. Llevarte las redes. Bueno, ahora te las llevo yo, pero no le voy a prestar mucha más atención, porque por llevarte las redes, tú me vas a pagar eso, lo que es llevarte las redes, que te crees que es esto, así de fácil. Pues entonces. ¿Crees que la gente, claro, crees que la gente tiene metido en la cabeza de eso, que es fácil de, va, me llevan las redes y es Hombre, fácil? si total es nada subir un vídeo, total es nada subir una foto, como si esto fuera lo que te cuesta hacer, claro. Si esta tía va a ganar un montón, porque si puede tener millones de clientes, pues solo tiene que hacer así, subir una foto. Así subir otra foto. Vamos a ver, y eso estamos hablando de la parte de las redes sociales. Bueno, chicos, no es así. Si fuera así, te lo harías tú, ¿no? Claro, no, no, está claro, pero que a veces mucha gente, yo creo que el marketing así, como no lo entiende, tampoco lo valoran, ¿no? Exacto, si es que no lo entienden. No, no, no sé qué tan mal nos explicamos los de marketing para que todavía nadie sepa lo que es. O sea, se supone que muchos de nosotros, no en mi caso, pero hay mucha gente que viene del lado de la comunicación y que vienen del periodismo y tampoco saben decir lo que es marketing. Claro, Ahora, eso es una. No es que no sepan, si nosotros sabemos decir lo que es, lo que pasa es que es muy difícil que alguien que viene de cualquier otro mundo lo comprenda, porque Claro, pero es eso difícil pasa para. mucho, pero eso te pasa mucho con los clientes que vienen del mundo offline, por ejemplo, y quieren meterse en el online. Los clientes que vienen del mundo offline y se quieren meter en el online, lo primero que te dicen es, quiero hacer redes sociales. ¿Qué ha pasado con el kit digital? O sea, yo creo que ahora todo el mundo hace redes sociales con el kit digital porque es gratis. Bueno, claro, eso es que te lo plantean así, claro, Y ya son partimos. 200 euros al mes para las redes. Claro. ¿Y qué haces con 200 euros al mes para las redes? O sea, ¿qué digitalización es esa? Para empezar es menos, es peor de lo que estabas haciendo tú que le estabas dedicando más cariño. No, no, está claro. Y lo que te iba a decir, entonces, cuéntame algo de clientes así que tengas ahí que.
te haya pasado algún de que llegó un desastre y ahora pues están contentos o que no tenían nada y ahora has optimizado porque tú tienes optimizados los procesos. Jolín. ¿Cómo optimizado los procesos? Claro, yo lo optimizo todo. No, Pero me refiero que si tú tienes una, tú tienes ya un método como diciendo, mira, yo es que hago primero esto, esto, esto. ¿Eh? Mi método base, Sí. tengo un método que es el método de todo el puñetero mundo. Ahora, con mi orden y con mi manera de hacerlo, obviamente. Pero aquí todo el mundo tiene que pasar por un plan de marketing y como mínimo, 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 un plan social media si es de social media. Pero un plan de marketing hay que pasar por ahí, porque si no, ¿qué comunicamos? No lo sabemos. Entonces, el método es, digamos, yo tengo el plan de marketing estructurado y lo tengo preparado como para rellenar luego con cada cliente esos espacios, por decírtelo de alguna manera, ¿vale? Lo que tengo es la estructura. Y yo trabajo esa estructura, que a veces voy cambiando cosas con según qué clientes, si el orden que a mí me convenga o meto unas cosas que no he metido con el anterior, porque al final esto es muy personalizado. Pero esa estructura sí que la tengo. Y luego, todo lo demás es cada uno un mundo. Vale, está totalmente personalizado, que es un poco lo que interesa a la gente, ¿no? Que es por Hombre, lo que es te que si no, buscará. no tiene sentido, porque lo que vemos mucho son estos anuncios de gana 10.000 euros con un embudo de la leche. ¿El embudo de que le ha servido a quién? ¿A uno como yo? ¿A uno que está vendiendo lo mismo que yo, que lleva el mismo tiempo que yo y que tiene el mismo dinero que yo? ¿O a quién le ha servido ese embudo? Pues es que es eso, al final es personalización y a todos no les puede servir lo mismo. Y unos pueden invertir 25.000 euros y otros pueden invertir 50 euros al mes. Que, pobrecitos, los de 50 euros al mes, quiero decir, igual puedes un poquito más, ¿eh? Lo que pasa es que te da miedo, pero con 50 euros no vamos a hacer mucho tampoco. Bueno, a lo mejor hay gente que con 50 euros le va bien y con otros con 25.000 no tanto. Hombre, sí, eso también es verdad. Y según la estrategia que vayas a hacer y lo que tú estás invirtiendo y lo que estás haciendo y qué es lo que quieres. Sí, a lo mejor eres no sé, una empresa de X y quieres tener ahí unas palabritas muy acotadas en AdWords para que solo cuando pongan comprar X aparezca ahí en tu zona y tal y cual. Y con 50 euros tienes de sobra y te viene bien porque al menos tienes un goteo de... No lo sé. Claro, no, no, está claro. Y oye, una pregunta, ¿crees que es muy, o sea, cuánto consideras importante generar autoridad? Considero muy importante generar autoridad en casi todos los campos. En Google tienes que generar autoridad hacia Google. Porque si no, no te va a mostrar. Ojo que es difícil, pero es que puedes posicionar distintas palabras clave que otros no hayan posicionado y te vas poniendo delante. Pero bueno, para eso tu página tiene que tener que autoridad. Porque si no, Google no te va a ir otras cosas. Pero si no, Google no te va a dar ese privilegio de ponerte delante. Pero eso es un algoritmo, ¿vale? Pero no hace falta que nos estemos centrando en los algoritmos, si es que al final es sentido común y los algoritmos premian al que está haciendo las cosas como quiere el algoritmo, o sea, al que está haciendo las cosas bien realmente, porque ellos no quieren, el algoritmo no quiere poner en primer lugar al fantasma que mejor se ha trabajado el algoritmo. Claro, lo que pasa es que tú y yo creo que estás hablando de autoridad a nivel SEO y yo me refiero a autoridad a nivel. Que ellos para explicarte. Ah, vale. Lo que pasa es que me voy por... Claro, yo No. estaba autoridad de marca, oh, soy Claro. Marta y pum. Claro, pero es que está todo relacionado y está todo todo unido. Si es que al final esos algoritmos y el SEO y todo te va a dar autoridad por ti, por tu marca personal. O sea, al final todo parte de la marca personal o de empresa, pero al final todo parte de la marca. Es que tú vas a tener más autoridad en SEO, más autoridad en las redes y más autoridad donde sea, si lo que tiene autoridad es tu marca. Por eso he empezado por contarte lo otro.
Es básico luego para todo. O sea, si quieres llegar a los primeros puestos también, es mucho mejor que tengas autoridad como persona o como marca, porque te va a resultar más fácil. Y así todo, y así todo. Si hablan de ti, mejor que si no hablan. Y si hablan de ti también el algoritmo de LinkedIn que no me da visibilidad, pues te dará más visibilidad. Pero entonces hay que trabajar la marca, lo primero. Y todo lo demás es que no hace falta ni que le prestemos. Prestar atención sí que hace falta, pero no hace falta que nos obsesionemos porque no es eso lo Claro, pero es principal. que hay, claro, pero hay mucha gente que, por ejemplo, se obsesiona con tener que estar publicando todos los días en LinkedIn, tener que estar saliendo todos los días en LinkedIn, bueno, en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en todo, y al final llega un momento que dices, esta persona no trabaja. Claro. Es que no trabajan, es como el que está muy bueno o está muy buena y dices, tú no sales del gimnasio. Claro. Y es que no salen, porque si no, Claro. no estarían. Claro. No, no, eso es curioso, pero bueno, hablando de marcas, ahora yo creo que ya va a ser el momento de spam de valor de tu marca y de tus redes y de todas estas cosas. Igual que así tú tienes M de marketing, Marta, yo Quijote Copywriting, que por cierto, podéis suscribir a mi newsletter o suscribiros al canal para ver entrevistas como estas con Marta, ¿eh? Y ahora entonces, Marta, cuéntanos. ¿Dónde te podemos encontrar? A mí me podéis encontrar en. Espérate, este trocito lo cortarás. Yo no No, tengo. no, no voy a No cortar pasa nada. nada que no lo cortes ni Yo no tengo newsletter porque me da pereza, porque tengo newsletters de otros clientes, así es que me da pereza tener la mía propia. Igual el día que me dé por ahí, como he dicho que yo voy virando, pues cualquier día igual la tengo, pero de momento no la tengo. Eso te iba a preguntar, no, no me sonara que tuviera el newsletter. No la tengo, no, 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 me da mucha pereza ahora. La web está en construcción, señoras y señores, pero da igual, será con mdmarketing.es o puede que martajiménez.es. No lo sabes aún. ¿Eh? ¿No, no lo tienes claro? Sí, lo tengo clarísimo, pero es que no le puedo pasar las cosas a quien me está haciendo la página, porque no me da la vida, no me da la vida. Vale, Y entonces. entonces, página web en construcción Me y podéis quedo. encontrar en LinkedIn, me podéis encontrar en Valencia, me podéis encontrar en Instagram también, lo que pasa es que lo tengo un poquillo abandonado. Me podéis encontrar en el canal de Quijote. No, no, está bien, pero, o sea, principalmente LinkedIn. Sí, me podéis encontrar por LinkedIn, me podéis encontrar en mi correo electrónico y me podéis encontrar en mi página web, que está a la vista, lo que pasa es que no es la guay, que la estoy arreglando. Vale, no, lo El digo, de marketing.es. vale, lo digo porque luego a lo mejor la gente pues se pone a buscar y dice, ostras, esto no, no, no es. Lo digo para que luego ya me pones los enlaces buenos y los pongo en esta entrevista y así la gente te puede encontrar, esperando a que vengan todos los clientes y te digan, hola, ¿no? Hombre, por favor, de uno en uno, ¿vale? Que ya voy bastante agobiada. Lo digo de verdad, ¿vale? No cada mes. Bueno, eso es bueno. Así que nada, pues oye, no te robo más tiempo, para que puedas dedicarte a tu red y a tus clientes. Y nos despedimos aquí y espero poder leerte por LinkedIn, que es por donde yo te sigo y Pues si me tengas divierto mucho. ojos y tengas LinkedIn. Pues oye, un placer, Marta, haberte tenido aquí en el canal y nada, lo dicho. Espero leerte por muchos sitios y en tu nueva web. ¿Vale? Muchas gracias. Un placer. Hala, un besazo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.